Volvemos al diseño del layout. En este capítulo vamos a hablar sobre el linear layout, que es una vista muy fácil de usar, pero también es muy útil. En el último capítulo de la sección hablamos sobre el frame layout, que era mucho más sencillito y más inútil realmente, pero con este vamos a poder hacer cosas ya decentes y al final del vídeo vamos a tener un reto como siempre. Creamos un proyecto, lo llamamos como queramos y nos vamos al layout. Yo por defecto tengo un frame layout, lo vamos a cambiar al nuevo linear, que es el que vamos a explicar. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Ponemos linear layout y hay que ponerle siempre un atributo, ¿vale? Un linear layout lo que va a hacer es añadir en forma de pila las vistas que le vayamos poniendo. Por ejemplo, si tenemos una vista aquí y añadimos otra en posición vertical, pues pasará la siguiente aquí, 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 aquí. Y en horizontal, pues lo mismo. Va añadiendo a continuación del anterior. Así que el atributo obligatorio que hay que ponerle va a ser la orientación. Ponemos orientación y le decimos si queremos horizontal o vertical. En este caso va a ser vertical. Y para verlo vamos a crear una view, recordad que es la vista más sencilla, que tenga un match parent y una altura de 50 dpi. Obviamente esto no se va a ver, así que le ponemos el atributo background, que ya lo hemos visto, y le ponemos un color, el que queramos. ¡Pum! Aquí tenemos la primera vista, ¿vale? Vamos a cambiar el color y vamos a ir usando, por ejemplo, el Material 600, y vamos a empezar con el rojo feo. Ahora imaginemos que añadimos otra segunda vista. Yo, por ejemplo, Mac, si pulso comando D, duplico lo que tengo seleccionado. Y a esta segunda vista le vamos a cambiar el color y le vamos a poner este. Y como veis, se van apilando. Y esto, pues, lo podemos hacer varias veces. Por ejemplo, este violeta, este más violeta y este azul. Y las vistas se irán apilando una por una. ¿Qué pasa si queremos ponerlas en horizontal? Pues si cambiamos la orientación, vamos a ver solo una. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que el ancho sea match parent, que ocupe todo. Pero si cambiamos estos atributos y le decimos que queremos 50 de ancho y match parent de largo, pues vamos a ir consiguiendo la vista que queremos. ¿Vale? Hay que cambiárselo a todos. Y tenemos lo mismo en posición horizontal, ¿vale? Entonces, el trabajar con linear layouts es así de sencillo. Vamos apilando vistas para ir añadiendo cómo queremos que se vaya viendo nuestra pantalla. Vale, esto está muy guay, pero hay momentos que no es práctico. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 vistas, ¿cómo le digo yo que me coja un porcentaje de la pantalla? Claro, porque no quiero dejar este espacio en blanco. Si hay 5 vistas, pues expándelas lo suficiente para que se vean todas, ¿vale? Para eso tenemos los pesos. Los pesos se pueden usar en varios tipos de layout, pero vamos a probarlos en este para que veamos. Entonces, ¿qué es un peso? Un peso lo que hace es darle un valor a cada una de nuestras vistas. Si todas nuestras vistas valen 1, ocuparán la misma parte proporcionalmente de la pantalla. Si tenemos 5 vistas y una vale 2 y las demás valen 1, pues la que vale 2 va a ser el doble de larga o de ancha que las anteriores. Pero vamos a verlo en un ejemplo porque es muy sencillo cuando se ve. Estamos en una vista horizontal. Lo que quiere decir que estamos jugando con el width, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues ponemos width a 1, ¿vale? Y aquí se va a volver un poquito loco porque ves que se pone esto un poquito amarillo. Nos está dando un warning. Nos dice que cada vez que trabajemos con pesos hay que ponerlo a 0 dp. Y claro, ¿por qué están descolocadas? Pues porque es la única que tiene un peso. Entonces está cogiendo todo el espacio sobrante. Pero si ahora, pues lo mismo. Vamos a copiar esto y se lo vamos a poner a todas. Un width de 0 y un peso de 1. Y vamos viendo que se van ajustando proporcionalmente a la pantalla. Ahora tenemos 5 vistas que cada una tiene un ancho de un 20% respecto al tamaño total de la pantalla. Y lo que dije, si yo por ejemplo a la primera vista le pongo un peso de 2, pues va a ocupar el doble que cualquiera de las otras. ¿Veis? Ocupa justo el doble de estas dos. Podemos jugar con los pesos todo lo que queramos, ¿vale? Si a cada vista le damos un peso superior, por ejemplo, de 1 a 5, vamos a ir viendo que se genera como una cascada de tamaños, ¿vale? Esta va a ser 5 veces mayor que esta 4 veces, esta 3 y esta 2. O lo que es lo mismo, esta es el doble que esta es el triple, el cuádruple y el quíntuple. Y con esto podemos ir jugando todo lo que queramos. También podemos anidar linear layouts encima de otros, ¿vale? Porque si no, no nos daría básicamente potencia para hacer nada. Aunque esto tenemos que tener cuidado, porque si anidamos muchos linear con pesos, es un consumo muy grande de memoria para los móviles, que si hacemos una aplicación sencillita nos va a dar igual, pero que para aplicaciones grandes en producción no es buena idea, ¿vale? Pero por ejemplo tenemos esto,
que tenemos un peso, dos pesos, tres, cuatro, cinco. Si a este que tiene un peso de 5 le cambiamos una view y le decimos que ahora es un linear layout, ¿vale? Cerramos esto, quitamos esto, ¿vale? Porque recordad que si tiene esto aquí, este guión, está cerrando la llave. Pero si le decimos, haz esto y abrimos un mayor que y cerramos, nos lo autocompleta. Entonces ya esta vista podemos ir añadiéndole cosas aquí dentro. También vamos a quitarle el background porque queremos que se pueda ver lo demás. Ahora mismo está blanco. Y lo dicho, ¿qué atributo le faltaría al linear layout para poder mostrar vistas? Pues la orientación otra vez. Y esta vez en vez de ser horizontal vamos a hacerlo vertical. Y vamos a decirle, píntame una view que como es vertical, ¿vale? Necesitamos que ocupe todo el ancho con un match parent. Y aquí vamos a ponerle 50 dp. Y un background otra vez, pues da igual, ponemos este color y ahora hacemos clic aquí como siempre. Custom y vamos a seleccionar el verde. Podemos ir replicando esto varias veces y poniendo colores distintos. El pistacho, por ejemplo, que es un color horrible. El amarillo y vamos a ponerle uno más. Que sea el naranja. Y ha quedado así, ¿vale? También podemos coger las vistas que están dentro de este linear, ¿vale? Que es un hijo de otro linear y ponerle peso. Entonces podemos hacer así, 0 dp, weight 1. Y hacemos lo mismo con los demás. Así. Así. Y así. Y si veis, nos va a dar un warning, ¿vale? Esto amarillo es como un aviso. Nos dice que este tipo de vistas así son malas para el rendimiento. Pero es una prueba, así que nos da igual. Con esto ya tienes los conocimientos básicos para empezar a trabajar con los linear layouts. Ahora te voy a proponer un reto. Voy a ponerte en pantalla esta vista que estás viendo ahora mismo. Y vas a tener que replicarla. Te voy a dar unas pequeñas pistas. Son 4 linear layouts en total. Todas las vistas están hechas con peso. Ninguna tiene un DP determinado, rollo 50 DPs ni nada. Solo pesos. Y los colores puedes poner lo que quieras. Pero yo puse Material 200 y Material 900. Como última recomendación, te aconsejo que crees el primer layout. Y luego a la view que creas que hay que modificar, la modifiques y le pongas otro linear, ¿vale? No vayas a saco porque te vas a confundir seguro. Ahora, para el vídeo, intenta hacerlo y veremos la solución en un momentito. Analicemos la vista. Lo primero que tenemos son 4 columnas, ¿vale? Pues tenemos un linear layout que es horizontal con 4 views. Vamos a empezar con las views, que tienen un width de 0 dp, una anchura de match parent, un weight de 1 y un background, ¿vale? Background. Pues voy a cerrar aquí antes que nada y vamos a ponerle un color. Lo dicho, el color no es necesario que sea el mismo, pero si los queréis son de Material 200. Si no me equivoco era este, ¿vale? Porque yo también estoy rehaciendo el ejercicio ahora mismo. Entonces duplicamos esto 4 veces y le vamos a poner 4 colores distintos a esto, más que nada para poder ver que son vistas distintas. Lo siguiente que vemos en la foto es que esta columna y esta columna tienen más vistas dentro. Pues empezamos con la segunda. Cambiamos view por linear layout y le decimos que tiene una orientación vertical esta vez. Nos cargamos el background y recordad, borramos el final de la etiqueta y abrimos otra, ¿vale? Yo si pulso Option Command L formateo el código para dejarlo más bonito, pero ya son manías mías, ¿vale? Lo siguiente que vemos es que tiene 5 vistas, ¿vale? Pues ¿cómo se crea? View, esto es vertical, así que recordad que necesitamos ocupar todo el ancho, pero no toda la altura. Un match, 0 dp porque vamos a usar pesos, un weight a 1 y cerramos. Y le ponemos el background color que se me había pasado y lo dicho, el color que quieran. Vamos a poner este por ejemplo. Ahora mismo nos pinta esto como si fuera solo uno porque solo hay uno, pero lo vamos a replicar 5 veces. Vamos a ir cambiando los colores de esto también. Este por aquí. Este por aquí. Y así, por ejemplo. Vale, me dejo uno sin... Vale, aquí cerramos. Y le ponemos un background que se me había pasado. Que va a ser, pues nada, otro custom, este. Ya empezamos a tener la vista completa como en la imagen. ¿Qué nos queda? Pues esta columna y luego otro linear layout por aquí. Pero vamos poco a poco. Vamos a coger esta vista. Si hacemos clic en la vista... Uy, se me había colado esto aquí.
y un espacio. Si hacemos clic en la vista, nos va a llevar a cuál es, ¿vale? Que es esta en su defecto. Otro linear layout con una orientación vertical. Y nos cargamos el background. Y quitamos llave y la ponemos aquí. Vale, perfecto. ¿Qué nos toca ahora? Pues lo mismo básicamente que el anterior. Crear 5 vistas, view, con un match, 0 dp, un weight de 1 y un background color, pues del que queramos, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, voy a coger material 300 para distinguirlos un poquito, ¿vale? Y vamos a replicar esto otra vez 5 veces. Vale, ya tenemos las 5 vistas, vamos a cambiarle los colores. Este por aquí, este por aquí y este por aquí, por ejemplo. Lo dejamos así. Y está casi, casi completo. ¿Qué falta? Pues un linear aquí, ¿vale? Entonces podemos buscar el que es o darle desde aquí, ya sabéis. Le damos y lo tenemos aquí. Y volvemos a crear un linear. Volvemos a poner una orientación. Esta vez va a ser horizontal. Y quitamos la llave y la ponemos aquí. Y como siempre nos cargamos el background. Ya casi lo tenemos. ¿Qué nos queda? Hacemos un view. Y ahora sí que sí, el ancho es lo que tenemos que ajustar. Así que le ponemos 0 dp. Y a la altura sí le ponemos un match parent. Un weight de 1 otra vez. Y un background color. Que aquí sí recuerdo exactamente que yo el que usé fue material 900. Son colores muy, muy oscuros y sobre todo muy feos. Entonces, creamos esto 5 veces otra vez y cambiamos los colorinches. Nos queda este. Y listo, ya hemos creado esta monstruosidad de vista. Si has conseguido pintar esta vista, estoy ya casi seguro de que vas a ser capaz de crear vistas mucho más complejas usando lo que sabemos ahora, que son los Frame Layout y los Linear Layout. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un like, suscríbete, la campanita, si no te ha gustado también para criticarme, y déjame un comentario si has conseguido hacer el reto. Como siempre, este capítulo está disponible en vídeo y en el blog cursocodlin.com. Tenéis el link del curso por escrito en la descripción.